chido. Bueno, aquí estamos en un nuevo documental. Esta vez casamos con Reala. Esta vez acompañamos a la Riera del Trabuco, a la Recoba de Forcayo, a Antonio Raya y a la Real Jaleo, en una de las monterías de Jesús Riquelme. Espero que os guste el vídeo. Empezamos con los preparativos. Los collares GPS son fundamentales en la Real, para ponérselos a los perros más fuertes, esos perros que nada más quieren cazar, y facilita mucho al realero a la hora de recoger los perros, para que no se quede ningún animal en el campo y vuelvan a su perrera. ¿En qué consiste lo que estamos haciendo, Iván? En copiar los números de los collares para saber después cuándo falta. Para uno. Sí, para uno, ocho. Que sí. Forcayo, Antonio Raya conmigo y Jorge conmigo. Vale, Mario se va con Olmo. Vale, Mario, te vas con Olmo. Ha llegado el momento que todos estamos esperando, señores. Por todos nuestros padres, familiares y amigos, que por una causa o por la otra no. Ha llegado el momento que todos estamos esperando. Señores, abrid los portones y disfrutad. ¡Vamos ahí, señores! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Van dando con los primeros encames. Aquí nos brinda este primer lance este perro a un grupo de muflones. No hemos terminado de grabar este primer lance cuando viene otro para arriba. Vienen dos ciervas y un bareto, perseguida de una reala. Esta vez conseguimos grabar a este puesto, que como vemos hay uno de nuestros compañeros de Sol Montero, y podemos grabar este lance a este bonito muflón que viene perseguido por una reala.
Iván nos dice que se escucha como un agarre, sale corriendo y nos dirige donde está el agarre. La montería no es solo llegar a un puesto y ponerte en postura y esperar a que lleguen los animales. Lo bonito de la montería es estos lances, estos perros persiguiendo a su presa. Esta vez el día no acompañaba mucho, porque hacía mucho aire, no escuchábamos nada, pero contigo en eso Iván nos marca como que hay un lance de un puesto de abajo, creemos que es Paco Montiel, y vemos cómo se queda con este bonito venado, que nos brinda un precioso lance ese perro, de poder a poder, de animal a animal. Aquí tenemos una piara de muflones, perseguida por una reala, la reala de Antonio Raya, que llegó a separar los muflones. Estaban todos hechos una pelota, como acostumbran a estar. Los realeros llaman a sus perros. Eso quiere decir que ha terminado la montería. Ahora toca darle su agua, meterlo en el camión y hacer el recuento para ver que están todos los animales dentro, para que vuelvan todos a su perrera y no se quede ninguno en el campo. ¡Vamos, macho! Finalizamos la jornada de cazando con realas. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y darle al like. Nos vemos en la próxima, compañeros.